Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y quiero saber cómo están, cómo está su familia. Fíjense que algo súper chistoso, tengo que ir a lavar. Entonces estaba yo pensando, híjole, me imagino que a este punto las lavanderías están cerradas. ¿Cómo está lavando la gente? Me imagino que si yo no fuera tan afortunada de tener un espacio donde puedo lavar, que muchos piensan que es muy feo, lo único que lo necesito es para que me ayude a lavar. Tengo una lavadora y tengo una secadora, gracias a Dios, que funcionan. El espacio quizás no es tan maravilloso, pero funciona para lo que lo necesito. Y en esta temporada, donde me imagino yo que las lavanderías están cerradas, si yo no fuera tan afortunada de tener eso, me imagino que yo estuviera lavando mi ropa y la ropa de cristal en la tina. Y en el blew my mind pensar de que, híjole, hay muchas familias que la tienen muy, muy mal. Así que les mando un beso si eres una de esas personas que tienes que lavar tu ropa en la tina. Eso me vino a la mente y también quería decirles que ustedes saben que yo no vivo en un área súper buena. Ya van varios días que hay muchos balazos durante la noche y después, incluso ayer en la noche estuvo el helicóptero, pero bien bajo aquí en esta cuadra. Entonces me está dando un poquito de miedo, la verdad. Ojalá y todo esto no se ponga peor, la verdad, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Y bueno, nos tenemos que mantener positivos, que es algo también que constantemente me tengo que estar recordando, porque es muy fácil ir a esa parte negativa. Y entonces, sí, me mantengo un poquito ocupada, limpiamos, lavamos, sacudimos. Y no hay mucho que hacer, la verdad, porque ustedes saben que este espacio es súper pequeño, pero sí las bebés nos mantienen muy, muy ocupadas. Cristal, por ejemplo, ahorita está haciendo ejercicio, hace ejercicio todos los días afuera y dice que le encanta estar, por lo menos que tenemos yarda. Entonces imagínense la yarda, pues sí, para ella sola cuando sale a hacer ejercicio. ¿Estás viendo a tu mami? ¿Estás viendo Bueno, créanme tu mami? Cuando les digo que Cristal está allá abajo, haciendo ejercicio, nomás que no está enfocada. A lo mejor está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, miren, ahí está. Oh, ahí está. Bueno, sí, y creo que es lunes. ¿Estamos a lunes? Sí, creo que estamos a lunes. Bueno, tenemos algunos chiles poblanos. Cristal quiere que le haga chiles rellenos y le dije que cuando termine de hacer ejercicio y salga de bañarse, que si quiere ayudarme, y me dijo que con mucho gusto mientras yo le prepare chiles rellenos, que está buenísima la idea porque son muy rendidores y la verdad que vamos a tener para comer hoy y para comer mañana. Entonces incluso mañana ya no voy a cocinar porque tenemos como 6 chiles y ustedes saben que esos chiles están un poquito grandes. La salsa le voy a poner un poquito de zanahoria y sí, chicos, vamos a ver qué tipo de ejercicio está haciendo. ¿Exercise going? Miren, chicos, lo que está haciendo. Estoy preparando las cosas que vamos a necesitar para hacer chiles rellenos y quiero enseñarles que tengo que utilizar los jitomates que me trajo mi papá. No sé si ustedes siguen a mi mamá en la cocina de Leti, pero ahí comentó que mi papá ya no tiene trabajo por eso de que están cerrando todos los negocios, así que su patrón lo mandó con estos jitomates. Miren qué grandes están, pero ya se están suavizando un poquito, pues so es hora de utilizarlos para esta comida de hoy, que gracias a Dios vamos a comer hoy y vamos a poder comer esto mañana porque es huevos muchísimo. También vamos a utilizar, creo que nomás voy a utilizar 7, la verdad, porque aquí tengo como unos que 5 chiles poblanos, so dependiendo, quiero nomás tratar de utilizar 7.
Y también, estos huevos me los trajo mi papá de su trabajo porque el patrón los mandó con muchas cosas de cocina, así que estoy muy agradecida. Y también me trajo, creo que fueron como unas 6 o 7 cebollas así de grandes, así que también esta la voy a utilizar, gracias a Dios. Entonces, sí chicos, voy a empezar a limpiar y lavar estos muy bien para poder ponerlos en la lumbre y sí. How was it? Cansada. Pero mira. I got kind of a pink. Mira, mi amor. I'm so out of breath. A esta bebé no le gusta el sonido que está haciendo los chiles poblanos mientras se están asando aquí en el fuego. Piensa que es como, no sé, pero no le gusta para nada. ¿No te gusta, bebé? I'm sorry. Fuego. Justo a tiempo cuando ya se terminó. I'm sorry, baby. Miren, acaba de llegar justo a tiempo Cristal para ayudarme, ¿verdad, mi amor? ¿Qué? Miren, los chiles ya están aquí. ¿Estás lista? I thought I was just here for the eye candy. Me tienes que ayudar, mi amor. ¿Ok? I'm gonna crack it like this. Oh, I have to catch the yolk. Yes. Así, poco a poco. Poco a poco. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Yeah, that's good, mi amor. Ahora vas a aprender a cocinar. ¿Te gusta? You wanna know what it's making me think of? When you fed this to me. Yo pone en eso. Oh, no, it broke. Mi amor. Save it. Okay. Okay. Está bien. It was just a little spot. I don't even know. ¿Recuerda cuando hicimos el reto y le di a Cristal huevo para probar? Remember? Yeah, I remember. Pero querías más, remember que querías más. What, ¿a qué sabía? What it tastes like. ¿Te acuerdas? I'm not talking to you right now. No me quiero. I'm concentrating. ¿Quién se acuerda de ese reto que hicimos que Cristal le tuve que dar a Cristal huevo y luego como no sabía qué era? Quería más y más, por eso es que ya no hemos hecho un reto porque dice que yo siempre le doy cosas asquerosas. Ay, mi amor. Oh, this is not breaking properly. Poco, can poco. I get a spoon? It fell through the crack.
have one job. Solo tiene un trabajo, un solo trabajo. Mi amor. Ya valió. ¿Qué pasó? Es porque te pongo nerviosa, ¿verdad? Are you nervous? Yes. Porque estoy aquí. Ay, mi amor, tienes un solo trabajo. Does that ruin the whole thing? No. I saved most of it. Okay. Okay, chicos, ya no le voy a poner la cámara porque creo que está nerviosa. Yeah, because you're gonna hang up. She's gonna turn it off and then she's gonna get mad at me. She's laughing now and then she's gonna be. Está nerviosa, ¿verdad que sí, mi amor? You are. Es okay. Mientras tanto, voy a poner todo en la licuadora. No más, por favor. Tomato, tomato. La salsa es tu preferida, Miriam. What? The sauce. Uh-huh. Is your favorite? Yeah. La salsa de estos chiles rellenos es. You shouldn't have had me do one more. Ay, mi amor. Tienes un solo trabajo, mi amor. Tiene un solo trabajo. Miren, chicos. They're made with love. That's all I can say. I can't do this. Estos chiles rellenos van a estar hechos con mucho amor. I've never done that before. Miren. I need a little protein. Oh, Dios mío. Okay. Vamos a hacer un milagro de chile relleno hoy. The whole thing is that she can't get mad. I told you, if I'm helping, you can't get mad. Ya ven, dice que you just gotta laugh it off. Okay. ¿Qué más le vamos a echar aquí? Let's see, vamos a echarle consomé. Can you bring me the salt, mi amor? La sal. Muy bien. Vamos a ponerle cebolla. Voy a un poco de este jugo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Echarle agua. Do, do, do. What do you think right there? Yeah. Sleep. Mi amor, estos chiles rellenos van a ser un milagro. Vamos a probarlo. Let me see your hand. ¿Qué le falta? Spicy. Mucho bueno. Nothing else, or what do you think? No le falta nada, ¿verdad, mamá? Mi amor, ¿no le falta nada? No, nada. Okay, so necesito que me ayudes a hacerles así. ¿Verdad? Para quitarle esta piel. So just scrape it? Ajá, just scrape it. Tengo la salsa que acabamos de hacer. Ya. Acaba de llegar un paquete. Me mandó un mensaje mi hermano. Y por aquí no se pueden quedar los paquetes nomás allá afuera porque se los roban inmediatamente. O sea, si yo dejo mi teléfono afuera para que ustedes vieran cuánta gente pasa por aquí. No les miento, pasa muchísima gente. I think it's Pixie CBD oil. Creo que es el CBD de hoyo de Pixie de cristal. How are you, mi amor? Lo estás haciendo muy, muy bien. I'm doing well on this one. A ver. Me gusta. I like it because she can watch me from behind.
No. Dice Cristal que le encanta estar working out aquí en la casa más que en el gimnasio. Well, yeah, because I'm doing more of the body weight workouts. I'm doing more where it's like it involves your core and stuff. So it's been nice being outside, just in our driveway, getting the sun. And then I actually feel like I'm getting an actual workout. Well, the sun really helps. El sol ahorita que tenemos se ayuda muchísimo a darte ganas de salir a hacer ejercicio. Incluso Cristal dice que mañana vamos a hacer ejercicio juntas, ¿verdad, mi amor? What? We're gonna exercise outside together. We'll see if that happens. Comment below if you think she should. Sí. I've been trying. Es que no me gusta hacer mucho ejercicio, chicos. Excuse me? Pero las hago contigo, ¿sí, mi amor? Okay. Gonna start a new morning routine. Hacer ejercicio. Okay, let's go. Este quedó súper delicioso. El favorito de Cristal. This is your favorite, ¿verdad, mi amor? La yes. salsa. Yes. La salsa siempre es el favorito de Cristal. It's yours and then your abuelita's. También te gusta el de mi abuelita, mm-hmm. ¿verdad? Voy a incluirle la zanahoria de una vez. But yours is my favorite. Thank you. That way. Oh. ¿Dónde está? Es un mundo en el perrito de nuestra neighbor ahí en el sol. Look at that. I love it. They're so cute, huh? Mm-hmm. They're balls. Los bebés de nuestra neighbor, de nuestra vecina, son tan adorables. Siempre los veo cuando estoy aquí en la cocina haciendo el almuerzo o cocinando por las tardes, como las mías, ¿verdad? ¿Te gusta la zanahoria? No, bebé. Mi amor, ¿quieres que le ponga zucchini? Oh, yeah. Queremos saber qué verduras le ponen ustedes. Ahora tenemos muchas zanahorias, solo le voy a agregar zanahoria y Cristal le encanta el zucchini. Así que es lo que le voy a agregar. So aquí tenemos dos tipos de queso. Tenemos cacique y mozzarella. Es lo que tenemos en el refri. Muy bueno. So vamos a... We're gonna stuff them, okay, mi amor? Y no les voy a quitar la semilla. I'm gonna leave the seeds out. I like it when the seeds are in there. ¿Sí? Okay. Makes it spicy. Cristal lo quiere spicy. Sé que le vamos a dejar las semillas. Y le vamos a agregar queso. Y más queso. Mmm. ¿Te gusta? Sí. Okay. You want a stuffed one? Yeah. Okay. So I just cut along here? Yeah. Like that? Yeah. And then put your finger inside because you're going to feel like separated. Oh, okay. So you can stuff the cheese. Okay. So weird. And put two? Yeah. A short one. Con qué delicadeza, ¿verdad? That's not easy. Yo sé, mi amor, pero es tu primera vez. Échale, échale. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Esta comida, oh, concentrada. A ver, no puedo ver. Separating. Ok. Amo a mi esposa, pero. See, this los is why chiles rellenos consumen mucho tiempo, ¿verdad? Oh, I thought you were going to say because I'm slow. I was about to be. No, you're doing good. Estás haciendo muy buen trabajo, mi amor. Did you put enough of these? Put one and a half. Okay, come on, yeah.
a little hole. Okay. How many did ya tenemos? How many? This one's done? No. That one's the last. Okay. It's like surgery. Mi amor, ¿y qué vas a cocinar para mí después? What? Fish sticks. You like them. ¿Qué va a cocinar después ella para mí? Dice que va a cocinar unos palitos fritos de pescado, chicos, miren. Voy a sacarlos para que lo vean. You're not gonna do any of that, mi amor. Ya están listos. Where in the back? Oh, I see. ¿Esta va a ser mi cena? ¿Eh? Stop eating the cheese. ¿Esta es mi cena para otro día? No, that's not what, there's an, I have to, in the fish, I have to make the batter. Sí, me suena mucho a esta. Ajá. Como esta, just like this. It's not fair, mi amor. ¿Qué llegó? Oh. Yeah, I can't show this. Es... Ok, ya entiendo qué fue lo que llegó. Es una colaboración que voy a hacer, pero no sé cuáles son los planes de hacerlo por lo que está pasando. Obviamente, esta colaboración fue planeada antes de la cuarentena, así que no sé. Pero miren. Oops. I told you it's a process, mi amor. Mm-hmm. Es un proceso, chicos. That's why I feel so loved when you make it for me. Pero esta vez me estás ayudando. Mm-hmm. So, es un proceso hacer chiles rellenos. This is bomb. Well, that's part of the thing, too, is I love when you cook these. Because there's certain things that, like, sole, other things where the house just smells good when you make it. Ajá, la casa huele rico. So, vamos a terminar de preparar estos 5 tristes chiles y vamos a salir para afuera con las bebés. So they can go outside, ¿verdad, mi amor? So I can get some more sun. Pero por lo tanto, miren qué gigantes están. It looks good. Se mira delicioso. I'm dying. I want it in my mouth. Es para hoy y para mañana, ¿ok, mi amor? No, nomás para hoy. Hoy y mañana. ¿Cuántos te vas a comer? ¿Dos? Todo. No. You can have a zucchini. I don't think so. No. Damn. Those deserve close-ups. Mmm. They're heavy. I know. Super pesado. Oh, I can't even get these in. Aquí le agregué un poquito de huevo. It's us when we try to sit in the bathtub together. Bueno, ya hemos terminado. Finalmente hemos terminado. ¿Y cómo se miran? I'm gonna be bloated tonight. No, nomás te vas a comer dos, mi amor.
food coma. Come coma. Sí, so les voy a enseñar cómo han quedado deliciosos. Vamos a salir para afuera a dejar a las bebés que corran y se cansen un ratito en el sol. Está el día muy lindo, pero should we show them? ¿Qué rico está? Yep. Ok. Miren. Dice Cristal que así como se mira esta olla, es como se va a sentir cuando se los termine de comer. It's true. Oh my God, miren esto. So big we don't fit. Make me some shorts. Shorts. ¿Así de fácil? ¿Quién quiere salir para afuera? Who's ready to go out? Who's ready to go potty? Vámonos, let's go. Who's ready? Let's go. Let's go, let's go. Oh, I thought the dog was outside. Cansada? Are you tired? No. No? Ready to relax? Querías bebés. A recoger el popó de los bebés. Mi amor. Han pasado algunas horitas y Cristal y yo hemos acomodado aquí todo. ¿Qué es lo que vamos a jugar, mi amor? Battleship. Déjame les enseño la caja. Let me show them the... Yo nunca lo he jugado. You've played this before? Yeah, when I was little. Okay, vamos a ver. Mire, compramos esto. We got it in the mail. Llegó en el correo con otro. Yeah, I got us Candyland and Connect Four. Candyland is a popular one. He visto que muchas personas on Instagram. So anyways, compramos este de Battleship y así se mira el juego. Tú ya lo has jugado, ¿verdad? Yep. Yo todavía no. So parece que esta es mi sección y parece que esta es la de ella. And yeah, aquí nos vamos a sentar. Vamos a hacer un time lapse y... You ready? Okay. I'm about to win. They don't seem to go diagonal. No, I guess they don't go diagonal. My bad at that. It's been a long time. I'm winning. We just did first place. Acabamos de empezar, no se crean. Okay. Shit. Oh, it's in my head. D3. No, mi amor. Sorry. You can see my stuff. No, I can't see it. From right here, I cannot see it. I swear to God. No, no puedo ver. Can you see mine? No. Yes, mi amor. Don't look How at mine. How am I seeing yours? Okay. Me you bebé. I'm not happy. Es mi primera vez jugando esto, mi amor. Beginner's luck. Ya le he pegado a su barco twice. Y al mío todavía no. Pero vas a ganar, mi amor. You're gonna pego, win, okay? Pego. Pego. You're like Sandy and You're the same way too.
cuando fuimos a la casa de Cristal, su mamá y su hermana de Sandy they siempre andan peleándose porque quién gana y quién pierde. Es igualita a su mamá, la Cristal. I'm gonna say B7. B7. No, mi amor. G4. Ay, mi amor. Yeah? Sí. Well, my missus, I don't have many openings. Vas a ganar. Well, let me get a few more. Here, record your side. What does it look like? ¿Cómo se mira? Okay. Yeah, record my side. Son, and I only got a baby. So I'm her side, like, all. Oh, how does it look? No rewinding it back. No, I know. Okay. Hey. No, I'm looking at mine. Another one bites the dust. Update. I'm catching up to you. Estoy perdiendo. You've sunk four of mine. Don't worry about it. Okay. G9. You sunk my fleet. Okay, we gotta come check. Ay, mi amor. No, pero you're gonna win on the next one, okay? I went right around this stupid little thing. ¿Quieres jugar? I need a drink. I told you. You want a drink? I'm winning. The game just started. What time? I'm loving you for you.